So where are you taking us, Damien? Well, we're on our way to a place called Sancona in the area of Barreta in the province of Coclé. Hemos tenido que 12 años trabajando juntos. Ya, 12 años de puro trabajo fuerte, porque no ha sido tan fácil como algunos lo pintan, ¿no? Es sí. Muy duro. ¿Pensaba que sería tan difícil como hemos aguantado? No pensé tan difícil, pero sí hemos trabajado para aguantar hasta aquí. ¿Cómo no? Y la verdad es que estamos listos casi para exportar. Y nuestro primer cliente son canadienses. Canadiense va directo a Canadá, así que bueno, esa gente va a disfrutar de buen café. ¿Cuál parte ha sido la más difícil para ti? Una parte más difícil aquí, el proceso no es tanto, el transporte es el más difícil. Está un poco lejos las fincas de la planta, pero bueno, de alguna forma hacemos y lo traemos hasta el beneficio para procesar. ¿Cómo no? ¿Y qué puedes decir de la calidad del café nuestro? Café la calidad tuyo. Se mantiene bien, procesamos para tener lo mejor que podamos cada vez más. Excelente. The first part, the coffee, the very day it's harvested, gets put in the top pan. There it sorts what's unripened, green beans, etc. will come out the shoot and come out here. Then that's ripened, goes into the depulper, where it's properly skinned, and the skins go out. That way, the beans come in here, and we use the skins for fertilizer. From here in this wheel, if there's any dry beans or other damaged beans, they get sorted out at this point and come out here. Then the properly sorted beans come in here to the demucilagizer, and this is where they get washed and ready for drying. So the mucilage gets wiped off, and from here we can go and dry them. What we have here is some semi-dried coffee beans. We have a caturra, washed coffee, natural processed coffee, okay? And this too has to be finished this drying process today. So it has to get done. So we're gonna start up the generator and get the dryer going, and we'll see what we pull off. Once it's dried properly, then we gotta hull it. Once it's all hulled, then we take it to Chiriquí to get the process finished, and then we send it up to Canada.